Muy buenas, YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin 4. Continuamos, estamos en el segundo vídeo, día 3. Vamos a hablar con la capitana porque nos quiere enseñar cómo entrenar a el perrete. Amichi, ahí estás. Planetas como este, el peligro es constante. Las veces que les enseñé a Ochin podrían salvaros el pellejo. Con la experiencia suficiente y todo lo que Ochin puede llegar a aprender, no habrá nada que os resista. Espero haberos convencido porque es hora de empezar el entrenamiento. Entrenemos. Bueno, pues vamos allá con el entrenamiento. Será largo y arduo, pero si sí podéis conseguirlo. Aprendan solidez. ¿Vale? Este programa de entrenamiento para hacer este rescate ha pasado de generación en generación en mi familia. Cuando Ochin disponga de los servicios de experiencia, podré entrenarlo para aprender nuevas habilidades. Según el plan de rescate que idea, será tu idea. Tú quien decida qué habilidades quieres que adquiera Ochin y cuándo. Elige la fuerza si quieres que levante mucho peso o perfeccione su mordisco si te preocupan los enemigos. Ya sabes, la planificación y la estrategia deben guiar tus decisiones en este aspecto. Curación. Esta habilidad aumenta la capacidad de curación de Ochi. Si lo hieren, bastará de descansar un poco para recuperarse. ¿Cómo va esto? ¿Tengo que darle a uno? Aprende acabado. Petición. También activa la poción de ir hasta aquí. Carga. Gastar experiencia. Tenemos 3 puntos. Vale. Puede trasladar más. Y tenemos 2 puntos a aprender el mordisco. Vale, ya tenemos que dar más. Buen trabajo, Chin. Aquí tienes tu regalito. Desde ahora, por cada entrenamiento he organizado un hueso suculento para ti. Dáselo, Chin, de mi parte. Ahora que lo pienso, aún no te he dicho cómo utilizar los objetos, ¿verdad? Pulsa ahí para abrir el menú, acciones y mantener el inventario inclinado a la derecha. Y si te voy a dar durante el día, no puedo dárselo ya en la base. Exploración, este vamos a ver aquí. Permite que me presente esta vez este vídeo. Soy Rasil y más de investigación y desarrollo. Vamos, fabrico objetos y artículos que estoy utilizando usando la materia prima que reúne y mis componentes de fabricación propia. ¿Y más de? Puedo decir con orgullo que todos mis inventos han sido perfeccionados a la perfección. La ciencia no falla. Tú tráeme materia prima que con ella podré seguir investigando y desarrollando artículos para ti. Si algún momento me quedase sin componentes para fabricar cosas, basta con esperar a que se ponga al día siguiente. Bueno, necesitamos para hacer arcilla. Anticongelante. Corno de embestida. Botiquín. Bueno, yo creo que de momento... Yo creo que de momento no necesitamos nada de esto. Sí, lo que no sé, ¿qué límite me ponen de días para hacer las cosas? Es decir, en nosotros Pikmin, si va por alimentarse cada día, tenemos que buscar y alimentarnos y podríamos estar más días por mientras estuviéramos alimentándonos. Pero aquí, ¿qué límite tengo? ¿Puedo estar 100 días? No creo que pueda estar más de 100 días, ¿no? Vale, tenemos un 12%. La arcilla esa no me han dicho cómo hacerla. A ver si dice algo el Russell este. Para construir el puente ese que estamos pendientes. Rescates 1, tesoros 2, cebollas 1. Vamos a ver también si encontramos el Pikmin amarillo o el Pikmin azul, que son los que nos hacen falta ahora mismo para ir avanzando un poquillo en... mapa. Vale, están esperando nuestras semillitas del otro día. Guay. ¿Me recibes? Como decíamos antes, ahora que Ochin ha crecido, ha decidido enseñarle la habilidad de salto.
Orochi será capaz de moverse con más facilidad, incluso lleva repitiendo Pikmin en el lomo. O a ti. Acércate a Orochi y pulsa I para subirte o bajarte de él. Pulsa X para que salte y eso permitirá salvar pequeños desniveles. Si mantiene pulsado X después del salto, Orochi empezará a acumular energía. Vale. Vale, lo mismo lo de carga. Vale, ¿cuánto podemos sacar? Voy a sacar solo los rojos. Los dos arriba. A ver si aquí me dice algo el Russell ese. Creo que podemos usar esta construcción en nuestro provecho. Tendremos que procesar materia prima, el Beagle, para convertirla en arcilla. Así podrás completar la tarea, la obra. Al fin y al cabo, la materia prima no tiene ningún valor si no le damos uso. Una vez cerca de la construcción. Falta uno. Ole. El último, el morete. El rezagado. Muy bien, chicos. Ajá, ya se ha completado la construcción de la pasarela de arcilla. Ahora podrás venir y venir. Ir y venir cuando quieras. Venga, crúzala. Ya verás qué maravilla. Venga, todos arriba. Ya llegamos a la bola esta ya. No llegan, tío. Vamos a la cueva entonces, ¿no? Lo que da de las alto. A duras penas, los Pikmin han logrado construir una cueva en una pared que nos ha permitido escalar y seguir explorando. Sin embargo, Moss no es capaz de trepar por ella. Tendré que dejar atrás ese momento y buscar una forma de reunirme con ella más tarde. No he entendido eso que me han dicho. Ah, eso era la de esto de Olimar. ¿Una anotación del Olimar? ¿O quedas de asalto? ¿Rescates? Yo no entiendo por qué, bueno, rescates. Cuidado, 500.000 de esto, no creo que haya... Me quedan 3 solo para encontrar de la brigada. Uf, hay un amiguito ese. ¿Qué es esto? Me queda uno, Son azules, pero son otro tipo de azules. Orochi no puede trepar por las paredes. Continúa sin él. ¿Y los Pikmin pueden? Está Matryoshka ahí, ¿eh?
son de los mismos, son los congelados este. Uf. Voy a ver néctar, voy a ver néctar. De huevos. Vale, vamos a tirar esto aquí. ¡Oh! ¿Y estos qué hacen ahí? Esto no eran de los míos. Vamos a empujar la bolsa. Organización. Hey, ¿qué va a pasar, no? Vamos. Los huevos estos. Huevos, chicos. Ya por aquí. Siguiente nivel. Más para abajo. Claro, si no sería la... como el grifo ese. Yo te cueste con ventilador. Porque eso 25. Claro, aquí tengo que coger los azules, porque si no... No, tiene que saber nadar el perrete. Ya no hay. Hay una persona establecida cerca. Eso tú me das. Hay que cargar ahora. Sí, hay uno ahí arriba. Llevo 25 de... ¿Qué hay, tío? ¡Hostia! Me ha dado, ¿eh? Este tío.
muerto. ¿Alguno? Ah, este se ha quedado ahí. Para aquí, hombre. Independiente. Ninguno. No puedo lanzarlo. Ahí sí. ¿Vale? ¿Y ahí qué? ¿Cómo llegamos? Pico, pero ¿cómo llegó ahí? Creo que hemos dado con otro miembro de la brigada. Vamos a comprobar su ficha. Nauz ha recorrido el universo evaluando tesoros. Sus recorridas técnicas han servido para desarrollar de una IA de tasación. Un momento. No es oficial de la BR. Brigada Rescate. ¿Quién es? ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? Su ficha dice que es catalogador de tesoros. ¿Qué está haciendo en este planeta? Podría ser. ¿Recuerdas el diario de viaje que recibimos junto a la señal de SOS de Capitán Oliver? Si alguien más lo ha recibido, podría haber visto una oportunidad de encontrar tesoros en este mundo. Y quizás su nave haya acabado accidentada como la de Olimar. Eso tendría sentido, ¿no? Espero que haya sido el único imprudente. Por si acaso, mantengamos el ojo abierto, no sea que haya otras personas en el planeta que necesiten ser rescatadas. De hecho, añadí a nuestra lista de misiones. Ponerse en ella. Pues lo que digo, hay más gente. Además del capitán Olimar y los oficiales de la brigada, también hay civiles perdidos en este planeta. Encuéntralos a todos. Vámonos. Busca gente desaparecida. Una experiencia para Ochín. No ha muerto ninguno. Vamos bien. Vale, salí. Estamos todavía en el día 3. A ver cuánto ha avanzado el día. En el sol. Recordad que al atardecer tenemos que irnos por patas por si no mueren los pigmen que hay por ahí. Hay que recordar que no hay que dejar ningún pigmen suelto por ahí. Aunque cuando vengan enemigos fuertes, ya se duda un poquillo, digo, así va a morir alguno. Cuando vengan enemigos fuertes van a caer. ¿Qué ocurre? Ah, vio, los pigmen no te siguen a la superficie. Parece que hay cientos de límites
en la cantidad de tipos que pueden tener en la superficie al mismo tiempo. Pero no te preocupes al elegir que nadie se quedará atrás. Los demás irán a la cebolla del Rapiguel. No entiendo esto. O sea, fuera solo puedo tener 30. Los rojos son los raros. Vale. No me han puesto la banderola. No llegan todavía ahí, tío, de verdad. Me fastidia es que se queden como atontados. ¡Ven conmigo! ¡Eo! Mapa. Ya que estás echándole un vistazo al mapa ahora mismo, ¿no te parece si te cuento una función suya de la mar de útil? El sistema marcará las cuevas descubiertas y los nuevos accesos con Ni respectivamente. Así no se te olvida de explorar esos lugares una vez los visites. Los símbolos desaparecerán. ¿75% porque me falta la motrusca esa? Vale, necesitamos llegar aquí. Aquí hemos estado. A ver, Ochi nada salta. Y eso de que salte nos ayuda. ¡Pipa! El fresón. Al fresón llegamos. Esto es otra cueva, ¿no? El laberinto industrial solo no se mueve. Para avanzar aquí no voy a gastarme yo solo. Pero por suerte cuenta con la ayuda de Moss, mi fiel compañero. Solo me dejan de fuego. Bueno, la fresa se entrega, ¿no? Entiendo que se entrega la fresa. Si no sería un fallo, ¿no? No hay un enemigo ya pronto. ¿Qué ha pasado, Chin? ¡Oh, no! ¿Cómo ha podido suceder, Ochin y tú? ¿Habéis separado? Capitana, ¿cuál es el protocolo en estos casos? Escucha. Necesitas coordinarte con Ochin para encontrar un sitio donde reencontraros. Manteniendo el I, inclina y hace alternar con Ochin y al salvar a los necesites. ¿Cómo? Alternar. Haz como en el... Como en el Pikmin. Uy, pero aquí hay amarillos. Como en el Pikmin 3. Pichis. Vamos. Nada más para allí no hay nada. ¡Papá! Pero si me va a caer ahora. Una pieza de un puzzle. Lo que pasa es que si los mando para allí, no van a poder volver, ¿no? A ver. ¿A qué les pasa a los pobres? Se me ha quedado atrapado, ¿eh? Vale. Están atrapados. Sí, puedo cargar yo, pero... ¿Y ellos? Ah, aquí está el botón para cambiar la dirección. Vas a coger los amarillos.
Eléctricos y saltan más alto. Un tipo de nuevo Pikmin. Creo que voy a echarle un vistazo al diario de Olimar para ver si menciona algo. Estuve bastante tentado de llamar los Pikmin orejones, pero temí que a la comunidad científica le pareciese poco serio. Los Pikmin amarillo exhiben múltiples cualidades, resisten la electricidad, alcanzan mayor altura al lanzarlos y son muy buenos cavando. Resistencia a la electricidad, asombroso. ¿De qué están hechos? Esta característica puede resultar muy útil, pero ten cuidado al desplegarlos. Sobre el terreno que tienes, muy pocos. Tenemos 5. Y tenemos un botón. Venga, chicos, la pieza. Estos arriba. Un patinete. No puede. Están los 5 eléctricos ahí encima. Ahí me he equivocado un poco, ¿eh? Vamos a recogerlos. Abajo. Por eso el 50%. 950, de combustible para la nave. O ese será lo que marca cuando puedes ir al final del juego. Todos arriba. Hay una persona desaparecida cerca. Hostia, cuidado. Upa. Vale. Un patito. Los tres rojos estos se encargan. ¿Puedo pasar yo por aquí? Quizás pueda pasar yo con los pymes. Yo sí. Los chinos no. Vale, la bolsa afuera. Ah, no pueden, claro. Voy a buscar el interruptor.
¿Van a poder romper esto? Tenía mis grandes dudas, ¿eh? Hay enemigos ahí porque se está moviendo la vasija. Hostia, lo veo yo también. ¿Dónde está rojo? Debe tratarse de una esencia súper picante que menciona el diario de viaje. Guárdala en una botella bien cerrada para que no se desarrame por todo tu alimentario, ya que bastante cantidad podría resultarte útil. Vale. Se me han quedado aquellas allí, ¿eh? Y con amarillo solo. ¿Y más? Ahí está el tío, sí. Vale. La cuestión es... Ah, vale, retira a todos. Perfecto. A ver qué hay ahí. ¡Ay, más pigmen! ¿Y este quién es? Estoy curando su ficha. Espero que esta vez sí se trate de alguno de nuestros especiales. ¿Quién es? Su obsesión por las flores le ha llevado a viajar solo a este remoto planeta únicamente para ver su flor autóctona. Pues no, es otro desaparecido, un florista perdido en este planeta. ¿A quién se le ocurre? Bueno, a seguir rescatando. Estamos todos, me faltan dos pigmen por ahí sueltos. Aquí es de allí de la entrada. Pero vamos a ir abajo. Los pigmen tengo que ver, aunque no estén en el pelotón. Va. Es decir, no los dejo abandonar. Exploración completada. Ahora tenemos que mirar el... El fresón si se entregaba o no. Y tiene que estar a punto de acabar el día, ¿no? Porque vamos, llevamos ya... un ratillo, ¿no? Una sexta parte decía que avanzaba la jefa. El tiempo de subsuelo. Subsuelo, hablo de subsuelo ya como vamos, estamos con el Zelda. Vamos a mirar lo del subsuelo. Vale. Vale, me parece bien. El fresón. ¿El fresón qué?
¿Lo dan como entregado al fresón? La pelota llegamos ahora. ¿No? Ni medio día llevamos. Venga, vamos a dejar los cortes, da igual. Ah, el fresón. Ole, 1500. Lustrón acumulado. ¿Lo habéis conseguido? Gracias al lustrón que habéis recolectado ya podemos potenciar el radar del Shepherd. Ya, no llego. Me salta más el ochín. Cuidado, aquí suena algo. Ah, la barrera, es verdad. Otro puente va a hacer ahí. ¿Este salió una barra, no? Encima de las murallas. ¿O no? Se va a acabar también, ¿eh? Estaba solo. Cuidadito. Vamos a llevar todas estas. Thank you.
¿Dilochi no ha cogido a otra? Sí. Ya, nos da tiempo a algo más. Y bajamos esa... esa de esto. ...29 de arcilla necesitamos ahí. Mira la amarilla. Aumentar el límite de los pingüinos. De rojo. El reloj. ¿No llega? Ah, pero esto... esto se peta. Otros 10 pingüinos más que puede salir de la cebolla a la vez. Esto nos vendrá genial para cumplir con nuestra misión. Venga chicos, que se acaba el día. Venga. Vale, ¿40? ¿Qué pasa? Tengo un límite de juego. No entiendo. Vale, de esos 5 los que no los tenía encima. Vale. Me sale el mapa si me queda alguno. Tenemos un poquito a Ochi. Ochi. Tenemos 2 puntos de habilidad. Y la nave esa se va a llenar de gente. Tendremos que montar una base, un refugio o algo.
del pasado. El radar ahora tiene más alcance. Para arreglar el radar de Shepard, aumentar su radio de cobertura, necesitamos más lustro. 1650, 150 de más, ¿eh? Esta ampliará nuestro radio de acción. Así podremos captar señales de SOS más lejanas para vamos a probar. Ya casi. Ahí está. Tenemos varias señales de SOS. Espero que nos ayuden a localizar al Capitán Olimar, es muy importante a completar nuestra brigada. Registra esa zona en el mapa ahora mismo, Colin. Informe del día 3 de la expedición, dos rescates. Y dos de experiencia para Ochi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, 13. 12. No ha muerto ninguno. Progreso 10, 38. Patio soleado. Nunca pensé que en este planeta habría alguien más aparte del Capitán Olimar. Bueno, su señal de SOS se transmitió por todo el universo. No sería de extrañar que hubiese atraído la atención de gente en busca de aventuras. Y ahora, cumpliendo con nuestra labor como oficiales de la brigada, tenemos que efectuar su rescate. Me encanta ese estilo. Aunque cuanto más rescates efectuemos, más se nos llenará el campamento. Colin, necesitamos ampliar las instalaciones. Recibido, mi capitán. Como si no tuviese cosas que hacer. No. Vamos. Al día 4. Supongo que tendré otro mapa. Llegar a los 1500 tenemos otro mapa para ir. Vamos a ver, vamos a entrenarte. Cuando completéis el entrenamiento de ministro de las habilidades, cambiará vuestra perspectiva. Así me gusta, vamos allá entonces. Vale, tenemos dos puntos de habilidad. Uf, no podemos hacer nada. Aprender mordisco nivel 3. Vale. Sí, porque ahora habrá objetos más fuertes. Bueno, pues ya se desarrolla al máximo de tus puertas. Sabes que podrías hacerlo con Ochi. Además, eso significa que te apruebo para que aprendas una nueva habilidad: la super fuerza. Una cosa. Y me enseñan otra. Vale, tengo un punto de habilidad y lo demás todo me pide más. Y un huesito. Uy, pues sí, el huesito no se lo da. El huesito no se lo da. Inventario. Le devuelve tal vez se lo consume estando sano, su vida aumentará. ¿Eso se le queda o es un extra solo? No sé que solo sea un extra. Ah, mira, está el tío, está florista. Está la gente que voy sacando. Ah, está guay. Bueno, no, más hueso ya no. Pues lo vamos a dejar aquí en esta parte, en el campamento. El día 4 nos espera. A ver qué nos depara. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya gustado like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.